Hola amigos, bienvenidos al episodio número 8 de Pokémon Blanco, Nuzlocke. Y bueno, pues quiero mostrarles, estuve entrenando un poco a nuestros Pokémon. Tenemos a lo que vendría siendo nuestro Mokifire en nivel 17, casi 18. Pues aprendió Bostezo nada más. A Musculoso lo subí a nivel 20. Aprendió Espabila y nada más. Otro fue el Blitzle, lo subimos a 19, casi 10, casi 20, pero la verdad es que estoy harto ya de estarlos subiendo de nivel. Es muy difícil ya subirlos aquí. Y pues bueno, aprendió Nitrocarga, me parece que en el nivel 17 o 16, algo así, no, 17 creo. Al Mr. Dark igual lo subí a nivel 20 y pues no aprendió nada en especial. Dewgoot aprendió en nivel, no me acuerdo qué nivel, creo que en 20 también, no me acuerdo, es que desde ayer los estoy entrenando, la verdad, es que estoy harto. Y bueno, pues aprendió Corte Furia y nada más. Así que pues bueno, el Spike no aprendió nada, también lo subimos a nivel 20. Y así como subimos a nivel 20, lo dejé de usar. Así que pues nada, vamos a curar a nuestros Pokémon. Y ahora sí, yo creo que vamos a tener que ir al gimnasio. Ya es tiempo, ya es hora. Aparte, pues ya, por eso estuvimos leveando los Pokémon. No quiero problemas de que perdemos a uno o dos Pokémon. Pon tú, uno a lo mejor. Y sí, yo como les comentaba, yo estoy consciente de que posiblemente en este gimnasio perdíamos a un Pokémon. Pero pues bueno, de eso a perder dos o tres, pues la verdad es que prefiero solamente perder uno. ¿Qué Pokémon? Ah, es que estaba entrenando a Mokifire. Ese lo dejé en 17, es muy difícil, la verdad. Lo matan muy fácil al pendejo este, así que pues lo dejamos en 17 por ahora. Vamos a poner al Musculoso al frente y pues no sé, a no ser... ¿Quién será bueno? ¿Creen que...? Es que no sé. ¿Podríamos poner a Chispiwis? Y paralizar a sus Pokémon, ¿no? Como ven, nos daría ventaja. Vale, vamos a entrar en combate con Aloe. Y bien, tiene solamente dos Pokémon, LOL. El primero es un Herdier. Espero no tenga intimidación, por favor. Puta madre, tiene intimidación. Bueno, no importa. Vamos a ir por el Onda Trueno antes que nada. ¡Oh, somos más rápidos, LOL! ¡Qué bueno! Hace derribo y afortunadamente lo falla. Vamos a utilizar carga para subir un poco nuestra defensa especial. De nada sirve, pero bueno, nuestro siguiente movimiento tipo eléctrico va a hacer bastante daño. ¡LOL! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdimos a Chispiwis! ¡Oh! ¡Fue golpe crítico! ¡No me lo creo! ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia! No, no, no me lo creo, en serio. Ah, ¡qué tristeza! Bueno, vamos a continuar. Vamos a sacar a Musculoso. No, es que en serio no me lo creo. Vamos por Espabila. Ya que su puta madre, lo matamos, qué buena. Casi subimos a 21, LOL. El siguiente no vi quién era, puta madre. ¿Quién será bueno? Lo dejamos o vamos a sacar el Spike para intimidar y salimos después otra vez. Un Wachok, vale. No, no mames, perdimos a... Ah, qué tristeza, en serio. No me lo creo. No me lo creo. Vamos por Mordisco. No somos más rápidos, LOL. Voy a bajar mi defensa, no importa. Vamos a bajarle un poco de... Bueno, vamos a hacerle un poco de daño. Vamos por derribo, espero yo sea suficiente. Hace represalia, LOL. Pensé que me mataba. Y ahora vamos a sacar... ¿Creen que me mate a Musculoso? No, no creo, ¿sí? Ah, metí super poción, vale. Vamos por Espabila. Hace represalia, por favor, no me mates. Ah, perfecto, no me hace mucho daño. Eso, pues no está nada mal. ¡Lo matamos, LOL! Y subimos a nivel 21 con Musculoso. Perdimos a Chispiwis, no, tanto trabajo me costó levearlo a nivel 20 para que perdiera. Estuve buscando, bueno, investigué en qué nivel evolucionaba y evolucionaba en 27, nos faltaban 7 niveles. Tienes un estilo fascinante y exquisito, te entrego la medalla base con orgullo, te la has ganado. Olé y olé, ¿cómo entrenas?
Y bueno, pues nos da la segunda medalla. En serio, chicos, estoy bastante triste, aunque no lo parezca o no lo sé, pero... No sé. Ah, qué rabia. Vale, me da represalia, no importa. La potencia de tu equipo Pokémon aumenta si alguno de ellos ha sido debilitado en el turno anterior. Si eliges bien el momento, podrás vencer incluso a los rivales más fuertes. ¡Cariño! ¡Vero! Ah, no, ¿cariño? ¡Ven, deprisa! Unos tipos que dicen ser el equipo Plasma se quieren llevar el... Ah, no, se quieren llevar un hueso. ¿Cómo? ¿Se van a llevar un jamón? Blosser, tú te vienes conmigo. Pero no mames, cúrame, bueno... No mames, Chispiwis, te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar, güey. No mames, tanto trabajo que me... Ya iba para 20. Onda trueno, nitrocarga, carga y onda voltio. Tenía buenos movimientos, la verdad. Qué rabia, en serio, qué rabia. Ah, no lo puedo creer. Vosotros, dejaos de tonterías. Mira, pero si es la líder de gimnasio, somos el equipo Plasma y vamos a llevarnos el cráneo de dragón para liberar a los Pokémon. Y pues, demostrarles que vamos en serio. Vamos a robarlo delante de vuestras narices. Vamos, ah no, veamos que nos vamos. Bueno, vamos que nos vamos. Algo así. Y hacen su pinche desmadre, vale, se dejan sin cabeza ese Dragonite. Y esa vieja dice, ¡the fuck! Pero, ¿qué narices? Y se va sobre de ellos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay que atrapar a esos tipos! Y te quedas ahí, hijo de la chingada. Tú dices que atrapemos a los tipos y te quedas ahí. ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Aloe! ¿Has encontrado un fósil interesante? Pero bueno, ¿ya te has vuelto a quedar sin inspiración? Blosser, aquí donde lo ves, este es Camus, el líder de gimnasio de Ciudad Porcelana. Camus, no, solo venía a cambiar de aires, pero estás muy seria, ¿ha pasado algo? Que nos han robado en el museo, eso ha pasado. ¡Oh, ahí viene Bell! Oye, Blosser, ¿qué hacen todos aquí? No lo supero, puta madre, perdí a mi pinche Pokémon, mi cebrita, puta vida. Blosser, ¿hay algún problema? ¡Tu cara es mi problema! Uy, pero no me digas, ¿estos churumbeles son tus amiguitos? Bell y Cheren, entrenadores por supuestísimo. Pues entonces vamos a dividirnos, yo iré por aquí. Y vosotros chavales, Cheren y Bell, quedaos en el museo. Camus y Blosser, vosotros buscaréis por el bosque azulejo, ¿os parece? Camus, tú le harás de guía, ¿vale? Pues alá, cuento con ustedes. Bueno, bueno, te llamas Blosser, ¿no? Pues andando, a pararles los pies a esos ladrones. Ah, Blosser, llévate esto. Es un Saori que me ha prestado Orisa. Ah, perfecto, me da un Saori para ir buscando objetos, supongo yo. Ha puesto Saori en el bolsillo, objetos clave. Si usas el Saori podrás localizar objetos que no se ven a simple vista. No sé qué está pasando, pero creo que debería vigilar el museo. Sí, deberías. Sí, yo también. Ah, qué rabia, no me lo creo todavía. Bueno, vamos a dejar a nuestra cebra. Ocho episodios para que muriera nuestro primer Pokémon. Es por eso que no me quejo tanto, pero de verdad que sí duele. ¡Duele! ¡Pero que te cagas, tío! Te extrañaremos. Pinche cebra desgraciada. Nos has abandonado, güey. Pinche Chispiwis. Bueno, pues nada. Ah, vamos a curar a nuestros Pokés. Ay, ahorita muere otro en el bosque, ¿no? No, me cago en la... En serio. Por ahora vámonos así. Igual y atrapamos a alguno que nos interese en el bosque. Pero bueno, estoy recordando que hay Pokémon tipo veneno. No quiero que mueran mis Pokémon. Así que vamos a comprar antídoto. Tenemos dos, vale. Me alcanza LOL para 99. Tengo 10.518. Vamos a comprarnos 18 para evitar problemas. Antiparálisis tenemos 0, nos alcanza para 43, nos llevamos 10 para el camino. Despertar creo que sí tenemos, ¿no? Tenemos 1, con ese basta. O bueno, no, me alcanza para 26, me llevo 4 para tener 5
Y antiquemar no, por el momento estamos bien así. Vamos a llevarnos repelentes. Tenemos 5, me alcanza para 16. Vale, con esos 5 está bien, por ahora. Qué feo se ve así sin... con un espacio. ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste, güey! No termino de creérmela, en serio. Este es el bosque azulejo. Ciertamente este no es un buen lugar para buscar refugio. Eso dices, tío. Vale, vamos allá. Por cierto, hay dos caminos que atraviesan el bosque azulejo. Uno lo cruza en línea recta y el otro atraviesa el corazón del bosque. Yo voy a ir por aquí todo recto a ver si los alcanzo. Y en el caso de que no los encuentre, bloquearé la salida para evitar que se escapen. Tú asegúrate que los miembros del equipo Plasma no están escondidos por este otro camino. Es que está plagado de entrenadores, pero al ser un recorrido fácil, no corres peligro alguno de perderte. En marcha, todo sea por el bien de Aloe. Y pues bueno, ya va. No sé qué Pokémon poner al frente, no tengo... Bueno, sí, podríamos dejar al Mokifire para seguir entrenándolo. Y bueno, vamos a entrar en combate, batalla doble al parecer. 1, 2, 3, 4, sígueme y ¡puñetazo! Antes de un combate siempre decidimos entre las dos lo que vamos a hacer. ¡Pinches tramposas! ¡No se vale! ¡Son dos contra uno, güey! Vale, tienen Swaddle y Swaddle, ambos en nivel 16. Vamos a utilizar calcinación en ambos. Esto está bastante bien. Espabila, patada baja, no lo sé cuál será. Bueno, lanzarroca. No creo que le afecte, sí. A solo que sea tipo bicho. Le hacemos un daño considerable. Oh, perfecto, sí son tipo bicho. Yo recordaba que eran tipo planta, pero bueno, me fue bien. Vamos a utilizar calcinación nuevamente y lanzarrocas, supongo yo. No creo que se muera, ¿sí? Ah, sí se murió, lol. Subimos a 18 con Mokifire, perfecto. Y bueno, musculoso no sube a 21, pero gana bastante experiencia, no está mal. Hola, cerdo. Pero hay que ver qué incordio de criatura. Vamos a darte una lección para que nos dejes en paz. Puta madre, olvidé cambiar a Mokifire. Tiene solamente un Pokémon, se trata de un Sandy. ¡Lol! Yo quiero un Sandy. Definitivamente voy a intentar capturar un Sandy. Tiene intimidación, me encanta. Crocodile se llama, la última. No me acuerdo cómo se llama. Vale, vamos a sacar a Mokifire. Somos débiles ante él. Vamos a meter a Wolfie. Creo que ya superé lo de Chispings. Ya no me cala tanto. Vamos por Concha Filo. Y bueno, supongo será suficiente para el Sandile. Y bueno, no está nada mal. Oh, qué pena. Yo no soy el que lo tiene. Si quieres recuperarlo, tendrás que buscar a mis compañeros. Eso mismo voy a hacer. ¿Estás buscando algo por un casual? LOL. Eso fue lo que leí, no estoy seguro, a lo mejor y me equivoco. Tiene solamente un Pokémon que se trata de Purloin nivel 16. Vamos a meterle Bostezo. Hace ataque de arena, vale, no importa. Ahora vamos a sacar a Musculoso. Por ahora es el Pokémon más fuerte que tenemos. Hace Pursuit, vale, no está nada mal. Persecución. Ya se duerme. Vamos a meterle una patada en su aniceto. Bueno, una patada baja. Y nos llegamos al Purloin. Vale. Mucha vuelta eso del bostezo y todo eso. Lo siento mucho, pero no soy yo quien lo tiene. Es que, claro, no le puedes hacer llevar algo tan pesado a una señorita como yo. ¿O me equivoco? Sigue buscando. Vale. Acá hay algo. Acá arriba también. Super poción, muy bien, excelente. Podría retar... ¡No! Bueno. ¡Ah, es un Pidoff! Bueno. Por ahora no se me antoja Pidoff, la verdad. Vamos a huir, vamos a dejarle ahí. Más adelante vemos qué capturamos. Espero yo sea algo mejor. ¿Será por aquí? Sí, ¿verdad? Supongo yo que sí. Y sí, en efecto, fue por aquí. Ya me retó este güey. Dice, solo hay una forma de conocer el punto fuerte de mis Pokémon. Combatiendo. Vamos allá, pues. Tiene dos Pokémon, lol. El primero es un Venipede.
Yo esperaba un Venipe, la verdad. Sí lo capturaba, la verdad es que me vendría bien, supongo. Vamos por calcinación. Chispiwis nos servía en el siguiente gimnasio con nitrocarga. La verdad es que qué pena haberlo perdido. El siguiente Steambur vamos a meter a Mr. Dark porque soy Darks. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos por confusión. Supongo yo que se muere, ¿no? Debería de morirse, muy bien. Y bien, nos chingamos al joven Yago. Ah, de veras, vamos a ponernos el Saori. ¡Saori-san! Asesinar. ¡Lul! Bueno, no podemos capturar nada por ahora. Más adelante, si ahorita se podría decir que estamos en la misma área. O algo así, supongo yo. Bien, nos chingamos al Ciguadol. Y bueno, pues nada, vamos a continuar. Acá hay una Pokéball. Y se trata de antídoto, no está mal. Vamos a... LOL. Se puede obtener el Pokémon necesario sin oponerse a la madre naturaleza. Ah, no, el poder necesario, perdón. Y bueno, pues nada. Tiene solamente un Pokémon, se trata de un Pansage. Nivel 18, LOL. Nosotros igual estamos en 18, pero estamos más bajos de vida, así que cuidado, LOL, y es más rápido. Afortunadamente le afecta el calcinación, espero yo se... No mames, le hago casi nada de vida, espero no me lo mate. Por favor, no lo mates, no seas ojete. Vale, se va a morir. ¡No! ¡Oh, no mames! ¡Qué miedo! Se están bajando los FPS, no entiendo por qué. Ahora, pues que termine, voy a reiniciar el PC. Supongo que es eso. Y bien, me da una valla, valla Tania. Sí que podemos tener siempre con nosotros a nuestros Pokémon. Es algo maravilloso, vale. Vamos a utilizar poción, no quiero perder a mi Mokify. Y listo. Vale, pensé que ese también me retaba. Supongo que aquí ya podemos capturar otro, ¿no? ¡Puta madre! ¿Por qué me molestan estos entrenadores? ¡Tengo prisa, güey! Vale, es un Pampur. Vamos a... Aquí me servía Sepstrika, no, ¿cómo? Blitzle. Blitzle se llamaba. Aquí me servía, maldita suerte. Vamos a sacar Spike. Ya voy a dejar de quejarme porque pues ya lo perdí, ya no puedo hacer nada. ¡Ni modo, güey! ¡Ni modo, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡No mames, güey! Vamos a utilizar Mordisco. Flinchéalo, Plox. Perfecto, retrocede. Supongo yo que se vuelve a flinchear porque somos bien pros. ¡Ah! ¡Ah! Y fue crítico, ¿eh? No me hizo mucho daño. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto, güey! Monkey Fire sube a nivel 19 y quiere aprender un movimiento. ¿Se trata de Mordisco? Claro que sí, se la vamos a poner en lugar de... No sé, de lengüetazo podría ser. Sí. Sí, vamos a quitarle el lengüetazo ya, chingue su madre. Todavía puedo sacar mucho más. Me da vaya Meloc. Y bueno, pues nada, vamos a continuar. Vamos a subir por aquí. ¡Hola, bebé! Y listo, vamos a entrar en combate. ¡Pokémon! Tiene solamente uno, se trata de un Patrat. El Patas, nivel 16. Nosotros vamos a ir por Mordisco, suponiendo que somos más rápidos. ¡Ah! Bueno, va por detección, por eso fue más rápido. Vale, vale, no importa. Flinch, por favor. ¡Lul! O sea, ¿en serio? Ya no te salió, no mames. Ya hubiera sido mucho, ¿no? Flinch. Va por ataque arena, vale, no lo flinché. Golpes furia, vamos a acabar con él como golpes furia. Va por detección, o sea, ¿en serio? Ya, no mames, Patrat. What? Se muere ese Patrat. Muy bien. Vamos a subirlo a nivel 20. Supongo yo también al Monkey Fire. Ah, vale, ya vi por dónde. Lol. Aquí ya podemos capturar otro Pokémon. Supongo ya es distinta área.
Así que bueno, encontramos antiparálisis. Aquí me retan, seguro puta vida. ¿En serio qué entrenadores tan más castrosos? Daisy, vas a romper mi almohada, pinche perra. Es que se pone a rascarla toda para acomodarse. Lo siento, ahí está. Y la rasca toda, entonces un día de esos la va a romper. Ya me rompió una. Vale, vamos a sacar a Wolfie. Esperen, si se escucha ruido, lo siento. Ahí está. Espero se escuche mejor. Vale, vamos por un concha filo. Supongo yo será más que suficiente para eliminar a ese Panzer. Listo, listo. Estoy convencido de que sabrás usar esto. Y me da Vayameloc. Vamos a utilizar el Saori. ¿Cómo funcionaba esto? No me acuerdo. Ah, vale. Podríamos esperar a ver qué Pokémon nos sale por aquí. Espero sea algo bueno. ¡Uy, bien! Un Venipede. Vamos a capturarle. Igual y nos sirve, no sé. Más adelante igual podríamos cambiarlo después. No pasa nada. Vamos por la calcinación. No lo vamos a matar, estoy seguro. Hace chirrido. El problema es que puede envenenarme. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a utilizar el bostezo para dormirle. Y pues obvio no creo matarle. No, ay qué bueno. Vamos a golpes furia, no creo matarle. Espero que no lo mate. Va por protección, vale, no pasa nada. Inclusive podríamos intentarlo con esta vida. Ya está dormido. Bolsa, Pokéball. Mayabal me vendría bien porque es con tipos bicho. Agua y bicho, pero bueno. Vamos a guardarla y vamos a utilizar las Pokéball. Bien, y es hembra, papu. Vamos a ponerle Mati, nombre de un suscriptor que me dijo que le pusiera su nombre. Se llama Matías, pero bueno, como es hembra se oye mejor Mati, ¿no? Como que le da más, bueno, como que le tira más a lo femenino. Mati, no sé si con Y latina. Mati con Y se ve mejor, la verdad. Y una carita bien happy, güey. Y esta porque está dormido. Jijitl. Vale, hemos capturado un nuevo Pokémon. Acá hay un objeto. Y bueno, al parecer no hay nada tirado. Ahí sale un Sigwaddle. No, no hay pedo, ya no lo quiero. De todos modos ya no lo puedo capturar. Vamos a utilizar la calcinación. Y bien, nos chingamos al Sigwaddle. Vamos a ver qué contiene la Pokéball. Y bien, encontramos máquina técnica 86 que corresponde a hierba lazo. Bastante, bastante bien. Sale otro Venipede nivel 16. Por ende, pues no lo vamos a matar. Como al anterior no lo matamos. Vamos a ver qué tal nos va. Hace protección, lol. Vamos por calcinación nuevamente. Muérete, muérete, Plox. Crítico o algo. Hace persecución, lol. No mamen, extraño a Blitzle, en serio. Y bueno, pues vamos a dejar este episodio por aquí, chicos. Espero yo que les haya gustado bastante. Ya sabes que si te gustó, la forma de demostrarlo es dejando tu like. También compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de tus videos favoritos, agrégalo a favoritos y suscríbete. Si no lo estás, por mi parte, pues es todo. Espero haberte entretenido y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.